Hola Ran, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu apoyo, Hernán, así que un abrazo muy grande, muy muy emocionado en esta entrevista, por el cariño que nos une y que no se lo pueden perder. Gianmarco, ¿cómo estamos con esos ánimos? Muy bien, un poco cansados por lo de ayer, pero muy contentos porque la respuesta de la gente fue muy importante. Vivimos en la rutina de la promoción y la idea con este álbum también es hacer shows ya no tan masivos, sino a nivel de teatro, porque el disco también lo pide y porque el disco la merita. Estamos muy felices de poder reunirlos en un teatro. Me contaba la gente, ayer le preguntaba y le decía a la gente, ¿no hay shows en teatros aquí en Cajamarca? Me decían, ¡no! ¡Deberían haber más shows en teatros entonces! ¡Vamos a traerlos más seguido! Quiero tener un fuerte aplauso a mi banda, por favor, si fueran de la banda. Bueno, esta noche vamos a presentar el nuevo disco, Días Nuevos. Espero que les guste, los que no lo tienen, pues se lo pueden comprar, ¿no? después viene una parte que se llama Titula en Tiempo Real, donde presento un poquito de ese proyecto que hice solo con mi guitarra. Y después cantamos las canciones que obviamente ustedes ya conocen, las que siempre cantamos. Y ya saben, ¿no? Carreteras mojadas. Y debo confesar que hoy día esta lluvia afectó mi peinado. Venía temprano camino al teatro y de repente cayó un chubasco y de regreso al hotel a tener que hacerme este laseado japonés que me duró. Estuviste un poco ausente de la música, ¿cuánto tiempo, Gianmarco? En realidad no estaba muy ausente, ¿te refieres a nivel discográfico? Claro, claro. Sí, hemos estado andando, no con el flujo de conciertos que hemos hecho anteriormente, incluso a nivel nacional, porque he dedicado más mi carrera afuera, pero creo que con este álbum vamos a un poco a retomar también el... nuestro país, ¿no? Que hace tiempo no hago tantas giras. No sé si tú recordarás, Hernán, lo que hicimos con Canto por el Sur. Claro, buenísimo, ¿eh? Bueno, es el mismo escenario, así que yo creo que van a poder gozar de un espectáculo increíble. No voy a sobrevivir. Te mentiría si te digo que yo vuelvo a hacer de nuevo alguna vez para.
Maestro, a ver si nos habla un poquito desde adentro. Bueno, en realidad este álbum son las canciones que me han grabado otros artistas, pero las cantadas por mí. Canciones que canto Alejandro Fernández, Marc Anthony, Gloria Estefan, Ovy Bermúdez. Y de alguna manera es un poco, es un disco bastante acústico. Me cansé de ti, de tu falso mar. No quiero morir, quiero respirar. Me cansé de ti, ya no puedo más. Para donde siempre estás tú. En el mismo sitio y cada día. La misma mirada. Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Primero el público que llenó la Plaza de Armas, eso fue para mí un regalo increíble. Y segundo, que fui con mi hija para ese concierto, oh. Me acuerdo. Y tuvimos la suerte del día, no me acuerdo si el día anterior o el mismo día del concierto, tuvimos la oportunidad de visitar varios lugares en Cajamarca y la pasamos muy bien. Yo creo que tienen una ciudad maravillosa, que vale la pena también que las autoridades sigan mirando a Cajamarca como una ciudad progresista y que crezca mucho más de lo que ha estado creciendo últimamente, ¿no? De hecho, que te mandaron, además de besos, muchas prendas, seguro, en aquella vez que estuviste en Cajamarca. No, eso es cuando uno recién empieza, hermano. Ahora ya se olviden de eso, no me metieron. Oye, doctorazo, ¿y qué tal te resultó eso de la vasectomía? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? En realidad, pues, hermano, tú sabes que ya no hay que tener más hijos ya. Yo con 3 ya estoy tranquilo. Ya. Tranquilo ya. Pa' qué, ya. No, la fábrica está cerrada. La fábrica se convirtió en parque de diversión. Con todo el corazón, Hernán, un abrazo muy grande. Las gracias por el apoyo en esta entrevista de parte mía y de todo mi equipo de trabajo. A toda la gente que nos escucha, un abrazo grande, que Dios los bendiga. Mucha fuerza, muchas ganas y espero verlos pronto.